Vamos a recibir a este extraordinario personaje, a don Roberto Mamani Mamani, que nos va a contar qué es eso de la pintura. Roberto, gracias por ir al Invisible. Tenga mucho gusto en tenerlo cara a cara, Janutá Janúru. Siéntese. Toda la energía de los Andes para usted y para toda la gente que nos ve. La energía que pone usted en sus cuadros. Mamani Mamani es inagotable. Yo creo que por el momento sí, por el momento sí. Y tanto así que somos vecinos. En esta última etapa de mi vida estoy haciendo los proyectos grandes que me he propuesto hacer en la vida. Se adquirió una casona en la calle Jaén, va a ser un centro cultural. ¿Ahí vive usted? Vamos a vivir, porque estamos poco a poco tomando, es una casona de 800 metros, con tres patios. Hay proyectos para hacer un megacenter de la cultura, no un megacenter de la no cultura. Entonces, y quiero que sea la escuela que después que nosotros nos vayamos, vienen los futuros mamanis, los futuros choques, los futuros artistas, que espero que es una escuela de color, de energía, de optimismo, de orgullo, de identidad, ¿no? En mi arte siempre he mostrado eso, ¿no? La autoestima. Mamani, Mamani, hace décadas, hace dos, tres, cuatro décadas, por lo menos lo que recuerda al Invisible, es que usted hace dos décadas, por decir, hace 20 años, destacaba más la forma, la figura, y ahora ha hecho una opción por el color. ¿Es correcto el análisis del Invisible o está equivocado? Sí, sí, empezamos con un... con la búsqueda, yo creo, ¿no? Y hay un encuentro con mi abuela, con mi huicha, que ella dice que los colores fuertes son para ahuyentar los malos espíritus y no quedarse en la oscuridad. Y ese encuentro, pues surge el encuentro con los tejidos, con los aguayos, y alguien dijo Mamani Mamani y puso color a los Andes, porque en la historia del arte boliviano siempre lo han pintado de gris al mundo andino, ¿no? Siempre de ocres. Cuando a mí me llega una caja de colores, o ahora ya a estas alturas me doy el gusto de traerme de Alemania, de Holanda, de España, todos estos colores, y para mí es como jugar con juguetes nuevos, y son los amarillos en primero en terminar y los rojos, digamos, que son los colores que tienen más fuerza, ¿no? ¿Cómo compara usted los cuadros de hace 40 años y los últimos que ha pintado ayer, antes de ayer? ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay? ¿Cómo ha pasado el tiempo por Mamani Mamani? Creo que es un proceso también, es un caminar, un proceso de aprender, de hacerse también una autocrítica. De repente yo veo unas obras cuando fui a Dinamarca, a una isla recóndita, y vi unos cuadros míos, dije, aquí están unas obras mías, dije, pero esto he pintado yo, y quisiera meter la mano, volver a arreglarlos, pero ya están hechos, ya han salido de esa manera. Y había un artista japonés que decía que cuando yo cumpla 91 años, recién voy a hacer la obra más importante. Entonces yo creo que para el artista, para el creador, todavía hay que vivir 90 años para que luego, después, hacer una obra importante, ¿no? ¿Cuántos miles de cuadros, cuántos miles de mamanis y mamanis hay en el mundo? Estoy estimando más o menos unos 3.000 cuadros. 3.000 cuadros. Uh-huh. ¿Se queda con alguno que le haya impactado en su retina, en su corazón, en su cerebro, o ya es muy difícil, después de 3.000 cuadros, que haya uno que... Como yo voy trabajando por series, son más de 60 series, y algunos, cuando uno termina un cuadro, ya no le pertenece, ¿no? Pertenece a todos. Y le comento que hice el Cristo de la Coca, que estaba convertido en coca, de las hojas salía, de la vela del humo salían las hojas de coca, era una chacana como cruz, y yo quería mantener este cuadro, tenerlo conmigo, digamos, porque de la serie que había trabajado me parecía el más importante, con un contenido, con algo más que decir. Vino un amigo, me dijo, Roberto, ese es el cuadro que me gusta, no importa el precio, lo quiero. Entonces el artista ahí dices,
ya no es tuyo. A veces terminas una obra y ya no perteneces, pertenece tal vez... ¿Por qué tanto éxito de Mamani Mamani? ¿Por qué? Yo creo que ser auténticos, ser originales, yo creo. ¿Cuánto había expuesto en muchas ciudades de Europa? Sí, sí, había expuesto en el Museo José Luis Cuevas, había expuesto en varios museos en Estados Unidos, invitaciones en Europa. He vivido un año en Alemania, un año en Japón, un año en Francia. Entonces he caminado bastante hacia afuera. ¿Por qué le costó tanto adentro? Porque yo creo que no nos reconocemos a nosotros mismos, no nos valorizamos a nosotros mismos. Nos cuesta ser príncipes aymaras, nos cuesta ser grandes herederos de grandes culturas, y siempre esperamos que lo de afuera es lo mejor, ¿no? que las recetas, que los cánones que de afuera viene. Pero nosotros tenemos tanto por hacer. Yo a veces digo, me va a faltar por lo menos unas 3 vidas más para poder hacer todo lo que tengo en la cabeza, ¿no? Mamani Mamani, una página web. ¿Cómo se entra a su página web? ¿Mamanimamani.com? Sí, mamanimamani.com o mamani.com. O mamani.com. Las entre los ingresos, ¿qué países son los más asiduos? ¿Qué gente? ¿Dónde ha vendido más cuadros Mamani Mamani? Estados Unidos. Y es donde la gente más entra. Luego estamos con Argentina. Y de ahí se van repartiendo diferentes países en su porcentaje, digamos, Europa, Japón, España, y vamos repartiéndonos. ¿Cómo es Mamani Mamani cuando no pinta? Yo creo que un artista no deja de pintar, aunque no esté pintando, está pintando con la cabeza, estoy trazándolos constantemente, viendo qué series voy a sacar. Pero es un hombre de a pie. Me voy en minibús, voy acá. Más conocen a Mamani Mamani. A veces mucha gente se imagina que es un viejito, otro que es un gringo, otro que es... Y se van, no me conocen casi a mí. Entonces, puedo tener el gusto de comer en Los Agachaditos, o puedo estar comiendo al día siguiente en un hotel de 5 estrellas. Y me favorece eso, digamos. Entonces, a veces, una y otra vez que me reconocen, pero normalmente soy parte de todos, digamos, ¿no? Una vez me invitó Don Francisco a Sábados Gigantes hace unos 15 años atrás. ¿En Miami? En Miami. Fui con mi Lucho, hace un hombre andino. Regresé acá con el mismo Lucho y dije, si allá Miami me decía Mamani, Mamani, era como un famoso, ¿no? Era... Y regresé aquí y puse, y nadie me daba bola, era uno más del montón. Yo dije, ¿no lo vieron en el programa? Seguramente no han visto, pero yo creo que uno se mimetiza cuando uno está, porque es parte de la comunidad, ¿no? Te vuelves uno más de ellos, digamos. ¿Cuál es el sueño de Mamani Mamani? Dejar una escuela, sentirse... Yo dije alguna vez, el premio más grande que yo haya recibido es que un niño en el alto diga, yo quiero ser como Mamani Mamani, ¿no? Entonces, pienso que todo este trabajo es para que detrás de mí muchos niños como los que yo he vivido, digamos, puedan sacar su fortaleza, ¿no? De sus debilidades, sacar sus fortalezas, ¿no? ¿El cuadro más caro que usted ha vendido? Fue un mural de 5 metros por 5 metros en Alemania, $20,000. ¿El más barato? Mis primeros cuadros, que estaban en $10, seguramente 30 pesos, 40 pesos. ¿El cuadro que todavía no ha pintado y quisiera pintar? El mural del Banco Central. Propuse una propuesta sobre la Pachamama, sobre la Madre Tierra y todos estos cambios que se están realizando, los movimientos sociales, y que esperemos tener una respuesta de ejecución, digamos, si se quiere.
Quiero dejar obras monumentales, cosas grandes, esculturas monumentales. ¿Hace escultura también? Sí. Yo creo que el hacerse llamar artista tiene que manejar muchas disciplinas. Si no, no es artista. Si no es grabador o es pintor o es acuarelista, ¿no? Entonces el concepto de artista es amplio. Entonces tiene que dominar todas estas disciplinas de las cuales me he adentrado en todas ellas, ¿no? Cada quien tiene su hayo y Mamani, Mamani lo tiene. Lleno de belleza, lleno de colores, que quizás es el ajayo más maravilloso posible de este hombre. No sé si excepcional, quizá la palabra sea inadecuada, pero sí, extraordinario. Lo busca, porque ya encontró. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Luis.